Bienvenidos, mis amigos, a De Turismo con Nancho, viajando por todo Colombia. El destino en De Turismo con Nancho el día de hoy es el hermoso municipio de Guatapé, su embalse y su peñón. Acá, mis amigos, ustedes pueden observar una hermosa imagen del embalse ubicado en el municipio de Guatapé, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Los invito a que hoy vean algunas características de este hermoso municipio y que luego me acompañen a conocerlo. Acá, mis amigos, vemos algunas características de este hermoso municipio. Vamos a decir que Guatapé es un municipio de Colombia ubicado en la subregión oriental del departamento de Antioquia. Limita al norte con los municipios. Acá tenemos el municipio de Alejandría, el municipio de Concepción. Por el este se comunica con los municipios de San Rafael, que está ubicado acá, mis amigos, y el municipio de San Carlos. Acá vemos algunas imágenes, por ejemplo, acá tenemos el parque principal del municipio de San Carlos. Acá tenemos el parque o la iglesia del municipio de San Rafael. Acá tenemos, por ejemplo, el parque principal del municipio de Alejandría y el municipio de Concepción. También al sur, el municipio de Guatapé se comunica con el municipio de Granada, que está aquí, con el municipio de El Peñol, y al oeste con el municipio de El Peñol. Acá, mis amigos, ustedes pueden ver un mapa de ubicación de este hermoso municipio, teniendo como referencia el municipio de Medellín, que es la capital del departamento de Antioquia. La mejor forma para ir al municipio de Guatapé es efectivamente partir del municipio de Medellín, coger la vía desde Medellín hasta Guarne, luego ir de Guarne a Marinilla y finalmente en Marinilla comunicarnos con El Peñol y finalmente con el municipio de Guatapé. Por vía carretera, este bello municipio está ubicado a 1 hora con 43 minutos, o sea, un total de 81 kilómetros. Acá, mis amigos, ustedes observan la hermosa iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de estilo grecorromano, ubicada en el parque principal del municipio de Guatapé. Como un dato importante, mis queridos amigos turistas, hay que decir que la iglesia comenzó su construcción en el año de 1818, hasta su inauguración en el año de 1867. Acá en la derecha, ustedes, mis amigos, pueden observar una hermosa imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. Como datos importantes, hay que recalcar que el municipio de Guatapé fue fundado como poblado oficialmente el 4 de octubre del año de 1811 por Francisco Giraldo Jiménez, y que es conocido como el pueblo de los Zócalos. El zócalo, mis amigos, es la parte inferior de un edificio o una casa, como ustedes observan acá en estas hermosas imágenes. Aquí ustedes pueden observar todos los zócalos que aparecen en diferentes casas ubicadas en el municipio de Guatapé. Ahora, mis amigos, los invito a que conozcan el escudo de armas del municipio de Guatapé. En la parte superior ustedes pueden leer el lema Paz, Dios y Progreso. Este hermoso escudo del bello municipio de Guatapé es un escudo en forma española, que está dividido en cuatro partes. En la parte superior izquierda ustedes pueden ver sobre un fondo de oro, que ustedes lo ven de color amarillo, el símbolo del comercio, el símbolo del caduceo de Hermes o Mercurio. A la derecha de este símbolo ustedes pueden ver sobre un fondo de plata, que lo vemos de color blanco, una cruz sobre el Monte Carmelo, ubicado en Israel, donde se apareció la Virgen del Carmen. Sobre la parte superior de la cruz aparece una corona imperial. Acá, mis amigos, en la parte inferior izquierda, sobre un fondo azul, ustedes observan una imagen del Peñón de Guatapé,
ubicado en el municipio del Peñol, sobre el embalse del río Nare de Guatapé. Y acá en la parte inferior derecha, ustedes pueden ver esta torre de energía que hace referencia a la hidroeléctrica de Guatapé. Ahora, mis amigos, veamos otras características importantes de este hermoso municipio. Ya sabemos que pertenece a la República de Colombia y que está ubicado en el departamento de Antioquia, en la subregión Oriente. Su alcalde actual es el señor Juan Sebastián Pérez Flores, entre estos años, y como un dato histórico, es el año de su fundación, que es el 1 de junio del año de 1811. En total tiene una superficie de 78 kilómetros cuadrados, está ubicado a 1925 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población, según el censo del año 2021, de 8.844 habitantes. Hay que recalcar, mis amigos, que tiene una parte de la población urbana y una parte de la población rural. El gentilicio para todos los habitantes de este hermoso municipio es guatepenses. Acá, mis amigos, ustedes pueden observar el himno del municipio de Guatapé. Su autor es el maestro Eladio Pizarro Gómez. Y acá, mis amigos, en la parte media pueden observar la bandera del municipio de Guatapé. La franja de color azul significa el cielo y las aguas del río Nare. El color amarillo simboliza la soberanía, el progreso y la riqueza del municipio. Mientras que el color verde, mis amigos, significa el respeto y la amistad. Ahora, mis amigos, los invito a que conozcan este hermoso municipio. Thank you.
Y efectivamente el pueblito se nos llenó de agua. El día 21 de junio de 1978, por el fin del mismo día de la estrella, gerente de empresas públicas, le lanzaron el frontis del tren. Para el diablo,
Feliz día, mis amigos. Espero que hayan disfrutado este hermoso viaje. Los espero nuevamente en De Turismo con Nancho, con un nuevo destino, viajando por Colombia.